La coalición de centro derecha Portugal a frente revalidó hoy su gestión con un triunfo electoral insuficiente para gobernar con mayoría absoluta. Pasos Coelho y sus socios de gobierno obtuvieron el 39% de los votos, pero pasan de 132 diputados a caer por debajo de los 116 que necesitarían para poder dominar el Parlamento. Vasos Coello, primer ministro y líder de los socialdemócratas, considera que el resultado es inequívoco. Sería extraño que quien ganase las elecciones no pudiese gobernar. Creo que formar gobierno interpreta de forma correcta y con humildad la voluntad del electorado. Y humilde que la voluntad del electorado. Y es que los pactos entre la izquierda moderada del Partido Socialista, el bloque de izquierda y la coalición de comunistas y verdes podría abrir la puerta a una mayoría de izquierdas, una posibilidad remota porque los socialistas apoyan la permanencia en el euro a diferencia de estas otras formaciones. El socialismo jugará un papel importante en la próxima legislatura. La coalición Portugal a Frente necesitará la colaboración de Antonio Costa para poder aprobar leyes tan importantes como los presupuestos generales del Estado. El líder socialista se lamentó por los resultados de su partido, pero recalcó que Pasos Coelhos ha sufrido un importante revés. Una importante mayoría de portugueses votó para que se produzcan cambios políticos. Desafortunadamente, esto no se tradujo en una mayoría de gobierno para nosotros. A pesar de los resultados, el primer ministro portugués ha logrado un valioso triunfo electoral tras una legislatura marcada por las severas medidas de austeridad aplicadas tras el rescate en 2011. Más de 9.600.000 portugueses estaban llamados a las urnas. Aun así, se registró una abstención elevada, parecida a la del año 2011, en torno al 40%.